Día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlo, vamos a hacer unos hermosos zapatitos para nuestras muñecas. Para nuestras muñecas, unos hermosos zapatitos a crochet, para lo cual yo voy a utilizar en esta oportunidad una lana acrílica Cisne Premium. También lo hago con algodón, donde tiene unos colores muy bonitos. Y vamos a utilizar un crochet 2.7 o 3, dependiendo si es más grueso o más delgado. El tamaño que les va a salir es de acuerdo al grosor de su lana. Si ustedes utilizan una lana más gruesa, entonces le va a salir más grande, un poquito más grueso. Si utilizan una lana o un algodón más delgadito, le va a salir más delgadito. Yo no he utilizado muy delgadito para poder hacer este video. Otra cosa que vamos a utilizar es un separador, una aguja lanera, tijeras y nada más. Bueno, voy a utilizar algunos adornitos para poder ponerle tipo botón, y también unas estrellitas. Ya depende de ustedes cómo lo adornen. Si ustedes gustan, lo adornan. Si ustedes gustan, pueden hacer un adorno tejido. Vamos a hacer 8 puntos de cadena. Entonces ya saben que ustedes, yo hago en forma de X. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para subir, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena, en la cuarta cadena. Entonces va a quedar 3 puntos altos. Acá está mi primer punto alto, el segundo punto alto. Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 3 puntos altos ahí en la primera cadena. Luego vamos a hacer 6 puntos altos. 1. Como es pequeñito, tenemos que tener cuidado para poder hacerlo porque se dobla, se enrosca. 2. 3, 4, ya saben ustedes, dependiendo del grosor de su lana, le va a salir más chiquito o más grande. Entonces, un punto alto en cada cadena. A ver, vamos a ver cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el último punto vamos a hacer 5 puntos altos. En la última cadenita vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Esto para voltear.
Entonces, ya hicimos los 5 puntos. Jalamos un poquito. Ahora tenemos que hacer 6 puntos altos en lo que sigue, en cada uno de los puntos que hicimos, escondiendo nuestra lanita. 1. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque como es pequeñito. 2. Vamos, 3. Vamos escondiendo, acuérdense, el hilo que quedó. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Como es tan pequeñito, se escapa. Con mucho cuidado. 5 y 6 puntos. Acuérdense, 6 puntos. Vamos escondiendo la lanita. Y en el último punto donde empezamos, aquí es donde empezamos, hicimos 3 puntos, ahora tenemos que hacer 2 más para que sean los 5 puntos. Entonces, 1 y 2 puntos. Para que sean los 5 puntos que se hacen para voltear. Ahora, lo que tenemos que hacer es agarramos la tercera cadenita. Y hacemos un punto deslizado. Y para empezar hacemos una cadenita. Ya está, una cadenita. A ver, ahora vamos a hacer una cadenita. Dos aumentos en el primer punto. Dos aumentos de puntos bajos. 1 y 2. Si ustedes gustan, pueden poner un separador para que sepan y se guíen. Yo siempre pongo un separador porque después no puedo encontrar a veces los puntos, como esto es tan pequeñito. Igual vamos a hacer en el segundo. 1, 2. Luego vamos a hacer 2 medios puntos. Entonces, estábamos. Hacemos 2 aumentos de puntos bajos. 2 aumentos que ya lo hicimos. Ahora hacemos 2 puntos bajos, siempre escondiendo. 2 puntos bajos. 1. 2, 2 puntos bajos. Luego hacemos 2 medios puntos. 1, 2. En las últimas 2 hacemos 2 puntos altos. 1. Se está 1 y 2. Entonces, así debe quedar. Miren ustedes, así debe quedar. Entonces, hemos hecho 2 aumentos de puntos bajos. 2 puntos bajos,
dos medios puntos bajos y dos puntos altos. Entonces, acá donde hemos hecho los aumentos en los 5, en los 5 puntos, debemos hacer dos puntos, mejor dicho, debemos hacer 5 aumentos. Entonces, en total debemos tener 10 puntos. 5 aumentos de puntos altos. 1, 2, este es nuestro primer aumento. En el segundo, nuestro segundo aumento. En el tercero, un punto alto, otro punto alto, nuestro tercer aumento. En el cuarto, un punto alto, otro punto alto. Entonces tenemos 4 aumentos. Y en el quinto, es nuestro otro aumento. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en este punto vamos a hacer como hemos hecho lo mismo que al otro lado. Entonces empezamos. Un punto alto, otro punto alto, dos puntos altos. En los siguientes hacemos dos medios puntos bajos. Uno y dos puntos medios altos. En los siguientes hacemos dos puntos bajos. Uno, dos puntos bajos. Entonces estamos cerrando con dos aumentos de puntos bajos. Aquí en el último hacemos un punto bajo. Luego hacemos un punto deslizado para cerrar. Y para subir hacemos una cadena. Ponemos nuestro separador para no confundirnos. Y aquí vamos a hacer luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Siete puntos bajos. Ahora, lo que vamos a hacer, no, 7 puntos bajos. Aquí donde empieza nuestro aumento, vamos a hacer 10 aumentos, o sea, va a tener que quedar 20 puntos bajos. 1, 2, acuérdense que estamos aumentando en puntos bajos. Estamos aumentando en puntos bajos. 2 puntos en cada punto que hicimos el aumento de los puntos altos. En total tiene que haber 20 puntos de 10 aumentos. Todo alrededor hasta que termine los puntos que aumentamos. 1, 2, 1, 2, a ver, vamos a ver, todavía estamos, sí, estamos aquí. 1, 2, entonces vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está nuestros 10 aumentos, 20 puntos. Ahora vamos a hacer los mismos puntos, 7 puntos bajos. Si hay 8, no hay problema, porque estamos 2, 3, acuérdense, con paciencia porque es pequeñito, 4, 5, 6, 7, 8, porque este es alrededor. Tenemos que hacer puntos bajos hasta cerrarlo. No hay problema. Aquí hay como 12 puntos, perdón. Acá de nuestro aumento hasta el final hay 12 puntos, por si acaso. Discúlpenme, equivoqué. 12 puntos. Entonces acá cerramos con nuestro punto deslizado. Cerramos con nuestro punto deslizado. Y acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá tenemos que hacer lo siguiente. Antes de cerrar en nuestro punto deslizado, lo que tenemos que hacer es jalamos de acá, del punto de inicio, jalamos este punto para poder hacer lo que vamos a hacer ahorita. Ya ven ustedes, jalamos y hacemos la cadena para subir. Ahora sí, volteamos. Entonces acuérdense, para empezar acá son 7 puntos, aquí son 10 aumentos, 20 puntos, y aquí son 12 puntos. 12 puntos y cerramos, volteamos, metemos por dentro nuestro punto, y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer medios puntos todo alrededor, pero vamos a tomar la parte de aquí afuera, ojo, la parte de aquí afuera, vamos a hacer medios puntos. Todo alrededor vamos a hacer medios puntos. Miren ustedes cómo va a ir quedando. Medio punto todo alrededor. Ya saben ustedes que a mí me está saliendo un poquito grande nuestro zapatito porque yo estoy usando una lana gruesa. Mientras más delgada sea la lana, nos va a salir más pequeña. Uy, corté mi lana. Creo que estaba haciendo otro proyecto más pequeño. Entonces ahora sí. Acuérdense que estamos haciendo medio puntos, perdón, puntos bajos, todo alrededor. Como es pequeñito, se enreda un poco. Ya saben ustedes que mientras más delgada sea la lana, mientras más delgada sea la lana, más pequeño va a salir nuestro zapatito. Yo lo estoy haciendo con una lana un poquito gruesa para poder hacer el video. Entonces, todo alrededor con paciencia,
como es pequeño, acuérdense que es aquí arriba, en el punto de arriba, no desde acá, sino aquí arribita. Ya vamos a terminar con paciencia todo alrededor, con paciencia. Hacia afuera, miren ustedes cómo va a ir quedando. Aquí medio que es, ahí está, muy bien. Me olvidé de poner el separador, creo, ven. Entonces aquí todo alrededor, aquí tenemos la última y aquí nuestro punto deslizado. Nuestro punto deslizado, miren ustedes cómo quedó, esta es la base de nuestro zapatito. Ahora, una cadena para subir y vamos a ponerle el separador. Vamos a ponerle el separador para poder diferenciar. Ahora vamos a hacer otra rueda de puntos bajos para poder tener nuestra base de nuestro zapatito. Entonces, con mucho cuidado, medios puntos. Esta lana acrílica siempre como que se enreda un poco. Por eso me gusta trabajar más con algodón. El algodón es un poquito más delgadito. Y entonces sale más pequeñito, sale más pequeño el zapato, pero por el video tengo que hacerlo para que ustedes lo puedan ver con toda tranquilidad, para que ustedes puedan y así van haciendo todo alrededor. Si ustedes quieren en una sola vuelta, nada más ya pueden hacer, no pueden cerrar ese espacio. Yo le estoy haciendo con dos vueltas para que tenga un borde un poquito más grande, ¿no? Dependiendo de qué tamaño es su muñeca o dependiendo si ustedes lo quieren para algún recuerdo, puede ser para recuerdo de matrimonio, recuerdo de bautizo o algún otro evento, ¿no? Por ejemplo, el Día de las Madres también puede ser un bonito detalle con una tarjetita, alguna cosa. Ustedes saben que las cosas hechas a mano es un detalle muy, muy, muy bonito. Entonces, lo pueden hacer. Pueden hacer de diferentes colores, colores vivos, para que llamen la atención. Entonces ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Entonces estamos aquí cerrando. Hacemos nuestro punto deslizado. Subimos con un punto. Ponemos nuestra separación. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es nuestras disminuciones. Entonces vamos a tejer 11 puntos bajos y vamos a hacer 9 disminuciones. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. 11 puntos bajos. Entonces acá vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones. ¿Cómo hacemos nuestras disminuciones? Cargamos, jalamos el punto, lo dejamos allí, volvemos a cargar, volvemos a meter al otro punto y acá hacemos 2 y después jalamos. Ese es nuestro primer punto. Volvemos a cargar, volvemos a meter al punto, jalamos 2, volvemos a cargar, volvemos a meter al otro punto, volvemos, sacamos 2 y jalamos. Van 2 puntos. Volvemos a cargar, volvemos a meter al otro punto, jalamos 2, dejamos ahí. A ver un ratito que se... A ver, volvemos a hacer. Un punto, deslizamos, jalamos 2 y dejamos ahí. Volvemos a cargar, volvemos a meter al punto, jalamos 2 y ahora sí, jalamos todos. ¿Cuántos puntos vamos? Vamos 2 puntos, perdón, 3 puntos. Volvemos a hacer, meter el punto, jalamos 2, volvemos a ingresar, jalamos 2 y acá sí jalamos todos. Volvemos a ingresar, tenemos que hacer 9 veces lo mismo. Volvemos a cargar, volvemos a meter al otro punto, jalamos 2 y aquí sí jalamos todos. Otro punto, cargamos, miren ustedes, cargamos, jalamos 2, dejamos ahí cargado, entramos al otro punto, jalamos 2 y ahora sí, jalamos todos. Entonces, ¿cuántos puntos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, nos faltan 3. Entonces, volvemos a cargar. Jalamos 2, volvemos a cargar, volvemos a jalar 2 y ahora sí, jalamos todo. Volvemos a jalar, jalamos 2 puntos, volvemos a cargar, jalamos 2 y, a ver, vamos a ver, porque en el último punto tenemos que hacer como hicimos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí en el último punto sí tenemos que hacer como hicimos al primero. Entonces cargamos, metemos el punto, ¿no? No jalamos, volvemos a cargar, volvemos a meter el punto. Aquí jalamos 2. Y aquí hacemos todo completo. Entonces ahí están los 9 puntos. El último punto se hace como hicimos el primer punto. Ahora sí terminamos con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Si te quedan 12 puntos, no hay problema. Es 11 o 12 puntos dependiendo cómo ingresaste, ¿no? Tu descuento. O sea,
descuento de los puntos. Entonces aquí terminamos, hemos terminado con 11 puntos. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Vamos a cerrar. Y aquí vamos a cortar. Aquí sí vamos a cortar. Vamos a sacar nuestro separador. Y esto lo vamos a ocultar después. Así tiene que quedar nuestro primer zapatito, nuestra base. Entonces, miren ustedes cómo queda nuestro primer zapatito. Entonces, vamos a la otra parte. Entonces, tenemos nuestro zapatito así, de esta manera. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En nuestra primera disminución, ¿no? Aquí quedó nuestra primera disminución. Entonces, en el primer punto, al costado, no en la disminución, sino al costado del punto, vamos a poner nuestra lana. Si ustedes gustan, lo pueden amarrar, o si no, sencillamente hacen un punto y listo, como yo. Y después esto de aquí lo escondo. Hacemos tres cadenas. 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cargar. Vamos a meter en nuestro primer punto de descuento. Y vamos a sacar en el segundo. Otra vez volvemos a cargar, otra vez volvemos a poner y sacamos en el segundo punto. Otra vez vamos a cargar, otra vez vamos a sacar y sacamos 2 puntos. Otra vez cargamos y así tenemos que hacer todo el espacio y volvemos a cargar, volvemos a hacer en el otro punto y jalamos los primeros 2 puntos. Ahora nos falta otro, volvemos a cargar, volvemos a sacar y los 2 puntos. Volvemos a cargar, volvemos a poner en el otro punto y sacamos 2 puntos. Y siempre quedamos así. Así tenemos que hacer las 9 disminuciones que hicimos anteriormente. Volvemos a sacar y volvemos a poner. Ya nos faltan 2. Volvemos a cargar. Volvemos a sacar los 2 puntos y se queda ahí. Acuérdense que empezamos nosotros en el primer punto antes de hacer la disminución. Ya terminamos acá, entonces tenemos que cargar y agarrar el primer punto. Volvemos a hacer lo mismo, cargamos, los 2 puntos sacamos hacia arriba. Ahora sí nos quedan todos estos puntos. Ahora sí tenemos que cerrar. Entonces, sencillamente jalamos bonito. Jalamos, jalamos, jalamos. Y nos va a quedar así. Cerramos con un punto, jalamos bien y cerramos con otro para que quede bien cerrado, jalamos y cortamos, jalamos y cortamos, entonces esto nos va a quedar así. Miren ustedes cómo quedó bonito el zapatito. Si ustedes gustan, así nada más ya quedó el zapatito, ¿no? Esto de acá lo vamos a esconder bonito. Si ustedes gustan, así quedó. Así nada más ya quedó su zapatito. Acá lo adornan, le ponen algo. Pero nosotros le vamos a hacer esta parte de acá para que se pueda
¿no? Para que quede un zapatito más bonito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Aquí, en el punto número 6, sencillamente volvemos a poner nuestra lana. Volvemos a hacer 3 cadenas para subir. 1, 2, 3 cadenas para subir. Y acá en cada punto, y aprovechando para esconder la lanita que había quedado suelta, hacemos puntos altos. Igual, volvemos a hacer los puntos altos. Vamos a hacer más o menos puntos altos hasta llegar al otro espacio, que quede el mismo tamaño. Entonces hacemos puntos altos, aprovechamos para perder nuestra lanita. Este de acá siempre se me complica esta partecita de aquí, pero vamos a correr así. No me gusta que quede muy abierto, así que tengo que volver a poner acá en el cierre. En este cierre siempre se me complica porque no quiere pasar. Ahora sí, ya, ahora sí, ya está mejor. ¿Hasta dónde debo hacer estos puntos? Ahorita lo vamos a ver. Miren ustedes, lo que tienen que ver es que ambos tienen que quedar al mismo tamaño. Miren ustedes, ya quedó al mismo tamaño, ¿no? Ambos lados tiene que quedar al mismo tamaño. Si le falta uno, tienen que hacerlo. No importa cuántos puntos haya. Entonces a mí me falta uno. Miren ustedes, tenemos que medir el mismo espacio de este lado, tiene que quedar el mismo espacio del otro. Entonces me falta uno. Entonces vuelvo a hacer. Ya ven ustedes cómo quedó. Si ustedes gustan, solamente le hacen uno. Yo le voy a hacer dos para que quede un poquito más arriba. Entonces, 1, 2 y 3. Volteamos y volvemos a hacer puntos altos. Volvemos a hacer puntos altos. En mi caso quedó 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí al cierre, acuérdense la última cadenita, quedó 10 puntos. Si en su caso queda 11 o 12 o 9, no hay problema. Entonces ahora, para hacer este bordecito, para hacer esta correita, tenemos que hacer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer puntos altos. Hacemos 3 más. 1, 2,
3. Entonces, vamos a hacer 15 puntos altos. En cada uno hacemos un punto alto. En cada uno hacemos un punto alto. Esto con paciencia. El mío está un poquito grande, por eso es para poder hacer el video, pero cuando hacen más chiquititos, entonces, como es pequeñito, se dobla, así que tengan mucha paciencia. ¿Ves? El mío se está doblando. Con paciencia hacen los puntos. Esta es la correíta. Si ustedes gustan, como les digo, si quieren no le hacen correíta. Si quieren lo hacen un poquito más alto, tipo botitas. Ya depende de su gusto de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ya vamos a ver la última cadenita. Entonces, ¿cómo agarramos aquí? Sencillamente hacemos con un punto deslizado, sencillamente cerramos aquí. Esperen, si ustedes siempre es esta lana siempre. No me gusta trabajarla mucho porque siempre se enreda las lanas acrílicas. Sencillamente, miren ustedes, para poder cerrarlo bien. Agarramos en nuestro puntito de aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Ya ven ustedes, sencillamente hacemos un punto y ya. Listo. Quedó nuestro zapatito. Miren ustedes cómo nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer para poder ponerlo aquí, yo voy a esconder, nuestra lanita, voy a esconderlo por aquí adentro. No, voy a esconder por aquí adentro nuestra lanita. Y ya lo voy a cortar. Aquí también voy a esconder nuestra lanita. Voy a esconderla. Le hago un puntito. Lo ajusto bien, lo aseguro. Y lo corto. Entonces así ha quedado nuestro zapatito. Lo que yo voy a hacer es adornarlo, mejor dicho, voy a coserlo. Hubiera jalado esto para aquí. Entonces le voy a poner una perlita o una chaquira. Ya ustedes un botón. Lo que ustedes deseen ponerle, ¿no?
le ponen. Lo que ustedes deseen ponerle, le ponen. Para que entre esto aquí, uno más pequeño. A ver, vamos a ver cuál entra. Creo que este entra de aquí. Pero para que se pueda notar, a ver, voy a escoger uno más o menos. Para que se pueda notar, voy a escoger uno de color rojo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes con una aguja o con algo, ¿no?, lo pasan. Yo tengo un crochet pequeñito y lo voy a pasar con esto. Voy a aprovechar para pasarlo con esto. Ven ustedes, sencillamente lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí de esta manera. Voy a aprovechar para jalarlo. Y aquí también voy a aprovechar en el otro lado para jalarlo. Y ya sencillamente o lo amarro o lo tejo, no leo un puntito, una cosa de esas. Ya con paciencia ustedes le pueden tejer un puntito o si gustan lo amarran. Entonces sencillamente queda así. Yo lo estoy amarrando y entonces acá lo voy. Ya quedó el puntito. Aquí lo pueden adornar haciendo una florcita a crochet o también con una florcita ya hecha, ya realizada. Yo le voy a poner esta florcita que tengo yo acá. Le voy a poner como detalle, ¿no? Se lo voy a pegar. Yo lo voy a pegar con silicón. Ustedes le pueden hacer una florcita a crochet o también así como yo lo estoy haciendo, igual lo pueden hacer. Este es un botoncito que lo tengo para adornar una serie de cositas. Entonces yo le voy a poner este botoncito justo aquí en el huequito donde quedó nuestro, donde hicimos nuestro último punto. Voy a aprovechar ese huequito, lo voy a coser. También está para poder coserlo o pasarle por acá. Miren ustedes, creo que sí, le voy a pasar por aquí mejor. El hilito que quedó lo estoy pasando porque esto es como un tipo botoncito. Yo lo estoy pasando. Ya ven ustedes qué bonito, qué detalle me quedó de este zapatito. Entonces miren ustedes qué bonito detalle para un baby shower, para un matrimonio, ¿no? Un bonito detalle para un matrimonio, para un bautizo, o para el Día de la Madre, o para cualquier recuerdo que ustedes quieran. Como les digo, mientras más grueso sea la lana o mientras más delgadito va a salir pequeño. Entonces, amigas lindas, este ha sido el día de hoy, nuestra clase de los zapatitos para la muñeca. Aquí me faltó ponerle, mire, este es más pequeñito porque lo trabajé con hilos de algodón. Entonces, amigas lindas, el día de hoy aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr,